Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Black Ops 3 de Zombies, ni se entrachen, que creo que se pronuncia así, a lo mejor lo he dicho mal o no lo he dicho perfecto. Lo más seguro es que lo haya dicho mal, ya lo digo, porque es un mapa complicado de huevo. O sea, pueden haberle puesto un nombre más fácil y nada. Como veis, es una partida que os voy a decir la ronda, porque lo he puesto por el título, habré puesto hasta la ronda 26, alguna movida de esta, pero vamos, que ya sabéis que lo máximo que llegamos en este gameplay es hasta la ronda 26. Como podéis ver, es un vídeo editado desde el modo cine, es con gente online, así que ya sabéis que se pueden pedir a mitad de la partida, toda la movida, que no es lo mismo que cuando juegas con amigos, que digamos aguantan hasta el final de la partida y demás y todo ese rollo. Aquí no, aquí de repente a mejor llega uno, no le reanima, se pica, ya sabéis lo típico. Ya lo iré comentando según pase, que he jugado muchas partidas, así que no me acuerdo exactamente si se piran, si aguantan hasta el final, si tal. No me acuerdo exactamente, porque como comprenderéis, es un vídeo de 40 minutos, así que no me lo he podido preparar como yo que sé, con ese vídeo de 6 minutos, tal. Que cojo, me lo puedo ver varias veces y me lo preparo y explico las cosas que van pasando y tal. O sea, este es un gameplay que simplemente me lo he sacado, lo he editado y lo estoy grabando. O sea que, y ese malo he jugado, digamos, hace, en plan, creo que fueron 4 o 5 días. O sea que exactamente no me acuerdo exactamente lo que pasó en el gameplay, porque he jugado varias partidas para ver si podía batir este récord, pero al final me tengo que quedar con esta partida porque no he sido capaz de batirlo. Cosa que, a ver, es un récord que está bueno, pero vamos, que está bueno, que está bien. Pero a ver, ¿sabes? Si podía, pues mira, una rondita más, una tal, pues se lo traía. De momento no he conseguido, no he sido capaz de batirlo, pero en algún futuro estoy seguro de que algún truco encontraré. El truco me refiero en plan a dar rondas en un sitio, o comprarme un arma, o algún rollo que no hago ahora. Que más bien que truco es como una estrategia, algo encontraré que seguro puedo mejorar este. Si no, pues a lo mejor me encuentro con algún guiri bueno de esto de Prestigio Master, que más o menos juegue igual de bien que yo, y es más fácil. Nada, aquí ya veis que cayó uno nada más empezar, que esto fue lo típico. Por ejemplo, estoy yo en ese perro, no me ayuda nadie a tomarlo y demás. Vamos a tomarlo, a rellenarlo. Vamos, iba a explicar a que se tomen los zombies, pero a ver, es que es como en plan, pero luego, a mí me encanta la gente esta, porque es como en plan, vale, a rellenar los perros no ayuda a casi nadie. Y luego de repente es como en plan, para coger el arco, ¿sabes? Les hace, les sobra tiempo para pillarlo, ¿sabes? Y es como en plan, luego, en plan, lo que es arriesgarse tal, eso no lo hace. Pero bueno, de todas formas ya veis que aquí, básicamente la estrategia en este mapa que utilizo, nada más empezar, cojo, me compro la RK5 esta y me pongo a hacer puntos. ¿Por qué me compro eso? Y empiezo a robar bajas, porque es que si no, la gente se lo empieza a gastar en la caja y toda la historia esta. Y sabéis que a mí la caja es la mayor estupidez como estrategia de cara al principio, porque a ver, cuando sales en un mapa de zombies, mira, te tienes que abrir el espacio, digamos, para llegar a Titán, que es lo mínimo. O en plan una metralleta que tengas para comprar munición de la pared. O sea, una vez que tengas Titán, una metralleta, pues en este mapa, por ejemplo, pues oye, terminas el arco. O en otro mapa, pues a lo mejor haces el arma especial o utilizas cualquier estrategia, dependiendo de si compensa o no compensa. Porque en este mapa sí que compensa, porque el arco, ya os digo que hasta la ronda 15 mata sin muñones. Y luego lo único que, bueno, tienes que meter dos flechas y tal, pero está bastante bien. O sea, os digo de verdad que va a ser gratis. Vamos, gratis. Para lo que tienes que hacer es gratis. Comparado con otros mapas que tienes que hacer una locura de historias, este mapa te lo dan regalado. O sea, puedes rellenar tres perros. O sea, es que prácticamente lo haces sin querer. O sea, yo la primera vez rellené los perros sin querer, os lo digo de verdad. A ver, sin querer, más o menos sabía que se tenían que comer los zombies y que eso servía para algo. Pero de repente rellené el arco y no tenía ni puta idea, ¿sabes? De nada. Y de repente ya un guiri y lo coge, porque encima acá ahí me acuerdo que, haciendo una gilipollez, vi el guiri y digo, anda, resulta que los dragones estos servían para esto, ¿sabes? Si lo hice la primera partida, en plan era explorando el mapa, tal, me quedé, y justamente me quedé en donde los perros, pues dije, ya que voy a tener que matar para abrir las puertas y toda la historia esta, pues me voy a quedar matando aquí. O sea, que lo digo que es que compensa en este mapa. Y luego encima mejorarlo, pues ya sabéis que los arcos fáciles para mejorar son el eléctrico y el de los lobos. Yo apostaría más por el de los lobos, y os voy a decir una cosa simplemente, porque en el eléctrico hay una parte que tienes que dar vueltas, ya sabéis que tienes que hacer varios pasos para mejorar el arco y demás, y que lo hay de varios tipos. Para mí lo más fácil es el eléctrico y el de los lobos, pero el de los lobos es el más fácil
No digo que el que esté más chetado, yo digo el que es más fácil de hacer y seguro que lo vais a hacer, porque no es complicado. El eléctrico yo lo veo más complicado de cara, están más o menos los dos al mismo nivel, pero el eléctrico lo veo un pelín más complicado porque tienes que, hay una parte en la que tienes que dar vueltas y dar a bastantes símbolos, cosa que, por ejemplo, juegues con una conexión como la mía, que de repente tienes un lag, un microfallo, como lo quieras llamar, o cualquier historia, pues ¿qué pasa? Que no lo consigues, hacerlo y te caes y ya un punto en el que es como los típicos juegos estos de plataformas, que al final lo podías haber hecho bien de primera, pero al final te desesperas y cometes errores, y al final lo haces peor que la primera vez, aunque ya tienes experiencia de haberlo hecho varias veces seguido y tal, y al final te pones nervioso y no haces nada. Y al final incluso te afecta la cabeza y luego estás nervioso todo el rato, cometes errores gilipollas, y al final la lías en el gameplay, en la partida o lo que estés jugando. Y como digo, aquí veis que me pongo con el de fuego, diréis, ¿lo vas a conseguir? No, lo intenté, pero no lo conseguí porque es más complicado. O sea, ya lo digo de verdad, que ese es el único que me queda por hacer. El otro que hay abajo de aquí de la vasija se buguea un montonazo, que es otra cosa que es como en plan, pues mira, si se buguea un montonazo, ¿qué quieres que os diga? A mí, ¿sabes? O sea, es que es como en plan, yo por ejemplo que juego con Giri, de repente te encuentras con un Giri bueno y ya la has liado, porque ya a lo mejor, vale, sí, puedes cambiar de arco, o eso creo, tampoco me he puesto a cambiar de arco, pues es que ya realmente en una ronda 15, en una ronda 20, si no has empezado a hacer el arco, es que prácticamente ya cuando lo quieras tener, ya te han matado. O sea, es que ya te la juegas en unos niveles, porque hay partes a lo mejor que tienes que rellenar vasijas, tienes que rellenar historias y no te la puedes jugar. O sea, no te la puedes jugar. Y aquí ya veis que me pongo a intentar hacerlo. Este es el primer paso, que básicamente dispara, vamos, el primer paso es disparar a la pared y se acoge las flechas, y luego el segundo paso sería esto. Y luego el tercer paso, que realmente por lo que es complicado este arco, si no, ya lo quitas, ¿sabes? O sea, realmente es bastante fácil y te lo quitas de en medio en dos rondas prácticamente. Y es lo de, te tienes que teletransportar, que ya lo veréis porque lo he dejado todo íntegro, o sea, el gameplay está completo. Ya veréis mis muchos fallos, o sea, ya os digo que al principio del gameplay ya sabéis cómo son los zombies. En las primeras rondas es más de abrir puertas, de coger ventajas, tal, que realmente lo que mola son las últimas rondas, que es cuando verdaderamente te pones a matar, cuando tal, y es cuando mola de verdad. Aquí ya veis que tenemos que disparar más o veces, y diréis, ¿por qué? Porque es así hasta que se quita, digamos, en lo que es la iluminación del hueco, y diréis, ¿hay que ser preciso? No, o sea, yo lo he probado en varias veces, y simplemente, cuando le da la gana al juego de que se apaga, porque hay veces que lo he dado, ¿sabes? En plan de que no me venían zombies tal, encima he calculado lo que es la caída de flecha y tal, y tonto no soy, o sea, que ya os digo, que está aquí, mire a ver si se puede activar disparando normal, digo, a lo mejor se cuela o hay algún determinado bug. algún determinado bug o alguna historia de estas y lo consiga a lo mejor para algún tipo de fallo y demás, pero nada, ya sabes cómo va el rollo, te tienes que teletransportar y tienes que disparar a unos circulitos como el que he estado disparando, pero claro, lo tienes que disparar desde los teletransportadores, que es súper complicado. Aquí hay que decir, bueno, no estoy viendo a velocidad por dos, es una locura porque no lo veis, pero es que a velocidad normal no lo conseguís. Y veis también que no lo he comentado porque lo pongo a velocidad por dos, para que se haga más ameno y demás, pues ya sabes que los zombies son gameplay muy largos, y luego encima ya sabéis que mucho de hacer los mismos movimientos, ya sabéis que esas vueltas igual, demás, ya sabéis que se hace algunas veces un poco pesado, sobre todo de cara ahora al principio, que es más, bueno, ahora al principio puede ser entretenido o no puede ser entretenido, porque esto, ya sabéis que para gustos colores, hay gente que le mola ver también la parte del principio y luego la última, le encanta el gameplay, no les parece aburrido. Y otros que es como en plan, como esto es lo que tienes que hacer siempre de primeras, es como lo que tiene más visto. Entonces hay gente que le aburre la primera parte, luego a otros que le aburre la segunda. Esto ya sabéis que es como va, yo lo pongo a velocidad por dos, porque así me parece que estás todo el rato como haciendo algo tal y queda mucho más entretenido, mucho más chulo y demás. Aquí nada, aquí ya me desesperaba, que era como en plan, mira, no calculo más bien el truco que he cogido. Quería un círculo una vez, o sea, ya os digo que a los tres no lo doy, y menos con el teletransportador, que cuesta pasta, o sea, no me da, porque sé yo que a esto voy a cometer errores, aunque yo ya sabéis que soy un tío que dispara, que soy súper preciso y demás. Soy un tío que, si me muevo, me tengo que mover yo. Ya sabéis que, por ejemplo, hace nada os he traído un gameplay hace dos días, el 50-70 por equipo, ya veis que no me paro de mover, disparo, no hago glitching ni ninguna movida de estas. Pero ya sabéis que me muevo yo. Digamos que cuando de repente
me muevo en teletransportador tal, es como que me agilipollo y ya no tengo precisión. Si yo como que controlo el movimiento, sí capaz de apuntar tal, pero cuando de repente es como un movimiento impreciso, o de repente estás en una sala, de repente vuelas tal, es como un movimiento tan rápido que no soy capaz. Igual que, por ejemplo, es una cosa rara, porque por ejemplo para juegos de aviones y demás, que de repente estás girando y demás y tal, se me dan también de puta madre, pero es que yo no sé qué me pasa con este arco, ya os digo que es una desesperación, porque es lo típico de saber que estás haciendo algo mal, pero no sabes el qué. Y dice alguno, tienes que mantener el arco apuntado, vamos, tener la flecha, digamos, cargada, te metes en el transportador y disparas. No vale con eso, te lo digo yo, si valía antes, que no lo sé, lo han quitado ya, porque ya lo he probado 20.000 veces, en LAN, en tal, y no va. O sea, no va, no funciona así, y es imposible, así que simplemente es tener chiripa. Como digo, el arco de fuego es el machetado, que si os digo la verdad, no sé ni por qué estaba explicando esto, pero vamos, es increíble. Aquí estaba mirando a ver si disparando a la pared conseguía lo de sacar la flecha de lo del arco del lobo, porque ya era como que, mira, estoy en la ronda 13, no tengo nada, me he gastado un huevo de pasta en transportadores, o me cambio de arco o yo no sé. O sea, otra cosa de las que he intentado probar es a ver si podíamos tener dos el mismo arco en la partida. No, ya os digo, porque esto era los primeros días. O sea, ya hay algunas cosas que he ido resolviendo, pero hay otras cosas que yo que sé. Por ejemplo, la espada de Shadow of Sevi lo podían tener los cuatro jugadores y demás, y no sé, a lo mejor digo, ya que te dejan tener cuatro arcos, a lo mejor podemos tener dos el arco del lobo, tres tal. No, el arco del lobo lo puede tener una persona, lo puede hacer esa persona, lo puede dejar en la caja, lo puede recoger tú, eso sí, no lo tienes que hacer necesariamente tú, te lo pueden hacer y ya está, por si acaso, yo que sé, te pasa como a mí, que eres un manco haciendo lo del arco del fuego y a tu compañero le gusta, por ejemplo, el arco eléctrico, y dices, oye, pues me haces a mí el arco de fuego, yo te hago a ti el arco eléctrico y luego nos lo intercambiamos. Lo podéis hacer perfectamente. Yo os hablo aquí de cara a estrategias, no la que estoy utilizando, porque os digo que es con Giri, pero vamos, ya veis que podéis utilizar este mapa, diversidad de estrategias, porque es bastante grande, hay bastantes salas para dar en plan vueltas y demás. Y como digo, la estrategia en este mapa puede variar de forma increíble. Aquí ya veis que hay una parte en la que doy vueltas aquí, pero es que no me molaba porque es como el círculo muy pequeño, ¿sabes? O sea, está bien para dar vueltas, no lo veo mala zona, pero es como en plan, es demasiado pequeño. Y es que, a lo mejor, yo que sé, de repente falla, te sacan tres zombies en respawn, tres en el otro, en vez de, yo que sé, seis respawn, te sacan uno en cada uno y te pueden hacer tapón. Así que dije, mira, me voy a ir para este lado, porque encima tiene la trampa eléctrica para cuando te viene el tío de la pecera, que exactamente, creo que se llama Panzer o una movida de esta, no sé exactamente cómo se llamará, ya ni me sé los nombres, porque si os digo la verdad, mira, a cada bicho le ponen un puto nombre, luego, dependiendo del juego, lo ponen de otro nombre. O sea, que mira, yo lo llamo como yo me acuerdo, y yo le llamo el buzo, porque básicamente, a mí, o el buzo o el astronauta, según como me dé el día, porque lleva como una especie de pecera, en plan de los buzos antiguos, o como un casco de astronauta, ya está. Y os estoy comentando todo esto porque en esa zona que estoy dando yo vueltas, que ya veréis, o sea, ahora estamos con la parte de los teletransportadores, pero ya volveremos. Bueno, se me termina la pasta, ya os digo yo que no conseguí ni dar a un círculo, o sea, no, si alguno lo sabe, me lo ponéis en los comentarios, cuánta pasta me gasté en el teletransportador, pero vamos, cuánta pasta me refiero a cuántos puntos, porque la verdad es que me gasté una de puntos increíble. Yo no sé lo que me pude gastar en el teletransportador este de los huevos, o la plataforma, o como lo queréis llamar, pero vamos, que me podía haber hinchado a comprarme ventajas, a mejorar armas y tal. Ya veis que de todas formas luego al final tampoco es que fuera muy apurado, porque yo hice pasta y tal y demás, y luego se me quitó, digamos, los problemas, pero joder, es que al principio era como en plan telita, ¿sabes? Telita. Y luego aquí, pues bueno, ya veis que mis compañeros pasan de rondas y tal, porque ya sabéis que aquí la gente funciona así. También hay que decir que lo de la trampa eléctrica os la pueden hacer una liada bastante gorda, porque la puede activar cualquiera de tus compañeros. Coge, la activa y eso te hace daño. A ver, no te hace un daño de en plan de te mueres, pero si te quedas, a ver, te mueres y te quedas en la sala, ¿sabes? Te agrase un poco y demás. Al Panzer sí que le machaca, que al Panzer, al buzo tal, lo llamaré de 20.000 nombres. O sea, el gameplay de 40 minutos se me va a escapar 20.000 nombres y va a haber 20.000 historias, ya sabéis cómo son mi gameplay. Pero vamos, lo que os quería explicar, al bicho ese solo hay dos formas de matarle, por lo menos que yo sepa, comprobadas. Una, vamos, hay tres en realidad, pero yo veo dos, digamos, son las de dos dedos de frente, las más fáciles.
O por lo menos, si podéis, son las mejores formas de matar. Y sería en plan, con el arco eléctrico que le dejas flotando, le dejas ahí como volando y le metes cebollos a esa bala. Eso yo creo que es una de las mejores formas de matar. Y luego la trampa eléctrica, que yo creo que es la más fácil. Porque mira, te persigue, que es muy típico, coges, le das a la trampa eléctrica y te olvidas. Mata, te cargas al bicho y la toma por culo, es lo más fácil. La otra, pues bueno, está bien, ¿sabes? Pero simplemente le tienes que dar con el este eléctrico, tal, y da mucho por saco, te quema, te electrocuta, tal. O sea que yo, mira, a lo mejor le des, te pidas hasta donde hay una trampa, la activas y a correr, ya está, ¿sabes? Si te quita de movida, que lo quieres hacer a lo épico, pues júgatela, ¿sabes? Yo, mira, me vienen 20.000, 500.000 zombies a comerme la cabeza, no me voy a complicar la vida. Si hay una manera fácil de hacer las cosas, ya voy a hacer, ¿sabes? O sea, esto va así. Porque para complicarte la vida, tranquilo que ya va a venir el juego Treyar o cualquiera a joderte la vida y a complicártela, a aburrirte. No te vas a aburrir en este juego, porque algo te va a pasar. Aunque tengas una estrategia, aunque hayas jugado 20.000 veces, algo te va a pasar. Y aquí nada, ya ves que doy vueltas ahí, y de vez en cuando robo al tío de los zombies y demás, que ya ves que me hacen unas cuantas liadas. Y mira, tocó aquí el pack-a-punch y demás, y me puse a mejorar el arma y así tan tranquilo. Y digo, pues mira, tengo aquí el pagapat, voy a ir matando zombies, voy a intentar recuperar un poquito la partida, porque como podéis ver, pues bueno, tenía el escudo, tenía el arco, tal, que dentro de lo que cabe tenía el titán, creo que aquí no había caído todavía ninguna vez, o sea, que dentro de lo que cabe, no lo sé, o sea, como comprenderéis, ya ni me acuerdo, porque ya es un gameplay de 16 minutos, no me acuerdo si cae exactamente alguna vez, porque ya sabéis que yo juego muchas partidas, exactamente no te acuerdas de todo, de todas, y no puedo mirar el marcador, porque este es un vídeo que ya tengo editado y preparado, o sea, no estoy en el modo cine ahora mismo, o sea, lo estoy editando desde el ordenador, y ya sabéis cómo subo los gameplays y toda la historia esta. Por eso, y las voces y tal, algunos hace gracia que hablan como unas ardillas o tal y demás, es normal, porque, o sea, está a velocidad por 2 y tiene como la voz editada también, que esto lo hace todo lo que es el Call of Duty, o sea, si lo queréis, os metéis en el modo cine y ahí os ponéis ahí a investigar y tal, que tampoco es muy complicado, porque son 4 botones, o sea, que cualquiera que tenga... Me imagino que los que seáis youtuber, más o menos ya sabréis editar, o tendréis alguna idea de editar, así que si tienes algo de idea de editar, te metes al modo cine y no está complicado. O sea, a la hora de editar son 4 botones y incluso hasta cualquier persona normal sabe cuál es el botón del play, el por 2, tal. O sea, más o menos te lo puedes imaginar, o sea, que yo creo que simplemente es llegar y tocar botones y ver qué pasa. O sea, ya tarda 5 minutos en aprender, o sea, no penséis que el editar esto es súper complicado. A la hora de darle las órdenes, luego a la hora de grabar todo esto, te tienes que ver la partida a velocidad por 2, darle al botón share, guardar el gameplay, pasarlo al ordenador, unirlo a gameplay, comentarlo, unir la voz, subirlo, eso es complicado, hacer la miniatura, es más bien trabajoso que complicado. Pero bueno, no sé ni por qué os estaba comentando esto, porque hay veces que me enrollo y ya os digo que aquí los gameplays largos os cuento mi vida. Y básicamente creo que esto sería... porque estaba a velocidad por 2 y o algo así, no me acuerdo ya ni por qué lo estaba editando. Bueno, básicamente aquí ya veis que me hace la típica liada de que me activa la trampa eléctrica y tarda un tiempo. O sea, aquí vi que estaba activada porque dije exactamente no sé cuánto tiempo duraba. O sea, básicamente yo llegaba y daba vueltas y digo, a ver cuánto tarda en desactivarse la trampa eléctrica. Pero bueno, no lo sé exactamente. O sea, que yo digo que simplemente me doy vueltas y cuando desaparece me vuelvo a meter. Y si no, pues mira, sigo dando vueltas y aquí que tienes el transportador estar y básicamente me sobran los puntos, pues lo hago así, ya está. Vienen varios panzer y tal, os podéis cargar a dos, o sea, yo lo digo que sin ningún tipo de problema. Os podéis cargar a dos con la misma trampa, creo que exactamente hace el mismo daño. No lo sé, aquí ya veis que ni la activo, o sea, cojo y me piro porque dije, mira, me están viniendo zombies, me están tal, me voy a pirar. Y que se encargue lo de mi equipo, porque yo era con blanco uno guiris y estaba harto de que me viniera el bicho este a mí todo el rato, porque ya llevaba unas cuantas partidas que todo el rato me venía el maldito bicho. Y aquí ya veis que me estaba esperando el maldito bicho, o sea, es que es increíble, o sea, cuando hay un enemigo así todo el rato me viene a por mí, menos, o sea, por este hombre que de repente le va así un poquito, ya veis que le disparo y como digo, disparándole a la cabeza así de normal es imposible. Aquí ya veis que por jugármela, ir a lo épico, al final la palmo. Os pongo, estos son cortes que son de los que he unido y os pongo un momento el marcador para que veáis cómo voy a la partida y toda la historia esta y cuántas veces se cayó, que aquí ya veis que tengo un caído. Dentro de lo que cabe, ronda 18, un caído jugando con Giri, siendo de las primeras partidas prácticamente, que la gracia ha sido que de las primeras partidas llegué a la ronda 26 y luego las otras
pues como que me la he jugado más y no he llegado a rondas tan altas. O sea, he llegado a ronda 20, 22, 23, tal, pero si tienes un gameplay en ronda 26, pues dices, pues bueno, aunque hay típico fail, no tengo ni puta idea, porque son las primeras partidas, pero mira, se ha dado esa casualidad. O sea, si me notáis un poquito jodido la voz y demás, estoy un poquito acatarrado. Yo lo digo pues si de vez en cuando toso o alguna historia de estas, porque estoy un poquito jodido de la voz, que no lo he comentado al principio, pero vamos, el que haya llegado a estas alturas, pues bueno, ya os digo, y me habréis notado la voz, que estoy un poquito con un poquito de trancazo, y ya sabéis, lo típico de estar un poquito jodido. ¿Y qué fail así ha habido en este gameplay? Pues por ejemplo, el tener el arco de fuego y que te hayan quitado ya el arco eléctrico y el del lobo. O sea, básicamente no es que te lo hayan quitado, pero llega la gente, se pilla la flecha, mejor no hace el arco y ya no lo puedes hacer tú, así que es la putada. Pero bueno, y el arco de fuego ya ni lo intenté, porque ya sabes que se juega con Kiri, si eso tienes que hacerlo entre partidas, o si te la quieres jugar mucho, pues lo puedes hacer y, ¿sabes? Vamos, entre partidas me refiero cuando dejas un muñón y estás ahí haciendo tranquilo. Si lo quieres hacer entre partidas, pues mira, ¿sabes? Vamos, entre partidas, entre rondas, pues lo haces entre rondas, o sea, pero yo no me la jugaría, al menos en una ronda 19 con un Panzer, con un tal. Hay gente que lo quiere hacer, pues que lo haga, ¿sabes? Yo juego con mi estrategia, yo juego con mis cosas, y yo digo que son consejos que yo creo que lo puede hacer cualquier persona. Luego tienes que tener suerte, por ejemplo, yo que juego con Giri, que te toque unos Giri, que por lo menos tengan dos dedos de frente, que ya veréis que esto, pues no lo tenían, porque por ejemplo el Panzer, la liaban todo el rato, activaba la trampa eléctrica conmigo aquí, ya veis que por ejemplo cae. Luego habrá una parte del gameplay que me acuerdo perfectamente del cabreo que me pillé, me acuerdo de las cosas que me cabreo. Me acuerdo que de repente toca la puta caja aquí, que es que la caja, o sea, lo digo de verdad, me da un asco, porque entre que la he pillado como manía, porque mira, entre que tengo mala suerte, pues ya sabéis que tengo mala suerte, y me fundo 20.000 puntos ahí, y la estoy pillando como asco. Luego, que la gente nada más empezar, coge, no se compra titán, no se compra nada, se echan de caja todo el rato, luego... no abren puertas, porque claro, tienen que tener un montón de dinero para echar de caja, que nunca lo comprenderé, porque yo por ejemplo soy un tío que tengo mala suerte y la ventaja es que lo sé, como sé que tengo mala suerte, cojo, me compro armas de la pared, que las mejores son prácticamente igual que las otras, porque ya metralladoras ligeras tampoco encuentro una parte así en plan para dar la vuelta para que tengas tanto tiempo para matar, o sea que realmente tampoco es que me convence mucho, o sea, comprendo que la gente siga utilizando esa estrategia, no la voy a criticar porque la he utilizado yo en 20.000 gameplay y demás, y os la recomiendo, pero vamos, que yo lo veo un poquito una gilipollez, pero bueno, porque es bastante complicado que te toque, pero bueno, la gente se funde ahí puntos, y eso está muy bien. Si llegas a la ronda 20, si llegas tal y te sobra los puntos, pues ya tienes titán, ya tienes todo. Aquí ya ves que no me compraba ventajas, porque es que la verdad es que era como un plan, pues bueno, hasta que no tenga una sobrada de puntos que no conseguí en este gameplay, o sea, ya ves que de momento no lo hemos conseguido, pues no lo quiero hacer, porque luego, mira, te gastas, en plan los 5.000 puntos, me compro el piscola, tal, lo de la ventaja de las tres armas, lo de, por ejemplo, doble tiro, que son las que suelo jugar, con esas cuatro son las que suelo jugar, y luego caes y pierdes todo, y a lo mejor no tienes ni 2.500 puntos para titán, o sea que prefiero, digamos, ir con un poquito de pasta sobrada y casi que mejor, porque a lo mejor puedes caer, da la coincidencia de que caes en una ronda y a la siguiente cae todo lo de toque, pues no le puedes reanimar y te tienes que comprar munición tal para aguantar la ronda, así que quiero ir como una especie de puntos de margen de error, así que a partir de 10.000 o tal, si lo veo preciso en la partida, si me pongo a comprar ventajas y tal, si no, pues mira, llego y digo, vale, ¿sabes? Voy así y a tomar por saco. Así que nada, y aquí ya veis que toco tranquilita, que también en un futuro haré un abriendo suministros, que tengo no sé cuántas movidas de estas, de lo de botellitas del doctor este, como se llama y demás. Lo haré en un futuro, sé que lo estoy diciendo, lo tengo que hacer, siempre lo digo, para mañana, y se me están acumulando de criptos para abrir suministros. Y de la movida esta de la botellita del doctor Monty, creo que se llama, vamos, que cuando me ponga a hacer la abriendo suministro va a ser de 80.000 minutos, o sea, lo digo de verdad, que va a ser una maldita locura. Pero bueno, ya yo la haré, cuando la haré, no sé, cuando tenga un rato, la verdad, y me acuerde, ¿sabes? Porque esto es lo típico de que de repente me acuerdo como alimentando, o de esto de que no te puedes dormir por la noche, de repente dices, pues que tenía que grabar mañana, que o de esto que tienes que sabes que algo se te olvida, en plan cuando yo que sé, me pongo a sacar una partida y digo, me tengo que sacar una partida de Call of Duty, pero me acuerdo que me tengo que sacar un gameplay de otra cosa y no me acuerdo de qué es,
y de repente luego termino y ya me tengo que ir a cualquier sitio y digo, ya está, ya sé lo que se me olvida, lo de grabar el avión en los suministros. Y se me olvida completamente. Esto va así y ya sabéis cómo va, que mi cabeza algunas veces funciona muy bien y otras veces funciona muy mal. Así que nada. Y el Pack-a-Punch, como podéis ver, también va cambiando de sitio, que ya me imagino que lo sabréis. Cosa que es una putada. Aquí ya veis que me libré. Pero vamos, me libré que no me lo creo ni yo. Por cierto, también había que pillar las movidas estas eléctricas, pero yo no las pillaba antes porque no sabía para qué servía ni nada. Como os he comentado anteriormente, es de las primeras partidas. O sea, que había la mayoría de las cosas que no sabía ni cómo funcionaba ni nada. Y aquí que vi que podía subir rondas y tal, pues dije, oye, voy a subir unas cuantas rondas que quiero probar aquí a dar vueltas, a probar la estrategia, sobre todo de cara a ver cuándo podía haber aguantar o cuando me empezaban a hacer un respawn raro y tal. Y esto ya sabes que son cosas que tienes que hacer para ir aprendiendo de cara a un futuro, de ir en plan a por ronda más grande, porque una ronda 26 no está nada más jugando contra Giris. Pero quiero saber esto en plan para jugar yo solo, para jugar mejor con Giris. Y ya sabes cómo soy yo de mentalidad de competitivo, que cada vez quiero más. O sea, si llego a una ronda 26, y estoy pensando en cómo llegar a una ronda 27. No me conforma, no sé que llegue y salga otro mapa, que ya lo dejo un poquito de lado. Pero bueno, ya sabéis que me mola mucho en plan superarme, sobre todo a mí jugando y demás. Ya veis que aquí el tío este estaba haciendo lo que estaba haciendo yo, que se lo estaba jugando el del medio y de vez en cuando llegaba este y le robaba zombies. Que eso básicamente me sirvió a mí para los puntos, que no está nada mal. Porque ya sabéis que perdí una cantidad de puntos con los teletransportadores que tela. Diréis, es muy mala persona por robarle los zombies, sí. Pero mira, da la casualidad de que luego me la liaron ellos. O sea, que tan orgulloso estoy de haberle robado a los zombies. Cuando empezamos la partida y después, y contando que ha abierto no sé cuántas puertas, tiene los arcos, gracias a mí prácticamente, pues he rellenado por lo menos dos perros y medio de estos. O sea, no se pueden quejar lo que dice esto. Me imagino que no lo verán porque creo que eran ingleses o tal, no sé exactamente, pero bueno. Últimamente me conecta con de todo, me conecta con franceses, con italianos, con portugueses, menos de todo, menos españoles, que es como en plan, pues colega, a ver, ¿sabes? O sea, yo lo flipo, pero bueno, y me conecta hasta con gente de Latinoamérica, que es como en plan, joder, así me va la conexión a lag, que es como en plan, no hay nadie en Europa, ¿sabes? Que me tiene que conectar con gente de otro lado del charco, porque claro, así como puedes exigir que te vaya a ver la conexión, así que nada, yo lo flipo, pero bueno, es lo que hay. O sea, pensáis que a mí me da igual jugar con unos con otros, pero claro, si yo juego con gente de Latinoamérica y me va a ver la conexión, me dices, vale, pero claro, si me conecta con un juego de Latinoamérica o de Estados Unidos, ¿sabes? Que también me conecta con mucha gente de Estados Unidos, que es como en plan, que es imposible que me vaya bien, o con gente de China, que es como en plan, está también a tomar por saco, es como en plan, a ver, colega, es que es imposible que me vaya bien la conexión, ¿sabes? Porque es como en plan, de donde yo vivo, que ya sabes que yo soy español, no hay nadie simplemente en España, ya no me lo creo. Y en Europa, y luego ya después de Europa, hay 20.000 países que están más cerca, pero bueno, ya sabéis cómo va esto, que cuando le da por saco al juego, por conectarte con gente de lejísimos, es increíble. Y hay veces que juego aquí en plan en España por la tarde y tal, que la gente ha llegado del colegio, del instituto, del trabajo, de lo que sea, y más o menos suelo jugar, o juego en plan de tarde, noche y tal, que son horarios que tampoco son raros para que no me conecte con gente de mi país, pero no sé, ¿sabes? Tiene que ser que como yo que sé, no sé, porque no me conecta, o sea, no tengo ninguna teoría loca de estas, pero bueno. Aquí ya veis que está el subnormal este, que yo estaba dando vueltas tan tranquilo, y había un tonto que yo no sé qué coño estaba haciendo, nada más que molestándome en mi respawn, y había uno que ha caído. Diréis, ¿por qué ha caído? Porque básicamente hay otras dos formas de dar vueltas, una digamos aquí a la derecha, donde hay una parte en plan de suelo blanco con una cosa en el medio, que ahora exactamente no me acuerdo qué era, puedes dar vueltas. Yo lo veo complicado, vamos, es un tanque. La mejor forma de dar vueltas es la mía, porque yo, mira, tienes la trampa eléctrica, tienes el Pack-a-Punch a mano, tienes tres salidas de seguridad, digamos, entre comillas, para si te pillan la pelota o cualquier historia de estas y te vienen a reanimar, tienes el transportador. Yo lo veo que es una zona de cara a seguridad, de que yo ya sabéis que siempre pienso en que la voy a liar. Entonces, como sé que la voy a liar, es como en plan, a ver cómo lo puedo facilitarme a mí la huida o al de mi equipo que venga o tal, para que me reviva. Entonces yo siempre voy pensando como el más, ¿sabes? Y aquí nada, aquí ya veis que el tío este es un puto pesado. Tiene que venir, y encima es el del arco eléctrico, tiene que venir, macho, a mejorar entre rondas. O sea, yo estoy dando vueltas tan tranquilo y tiene que venir el a molestar, que es como en plan, colega, a ver, ¿sabes?
dejar un muñón, dejar tal, o te esperas a que hagamos el intercambio de rondas o cualquier historia, colega, y te pones, ¿sabes?, a mejorar las cosas, que tampoco creo que tenga necesidad, porque tienes balas de largo, es eléctrico porque has disparado. No lo comprendo, pero bueno, ya sabéis que la gente son medio subnormales, juega con gilipolleces y hacen historias que es de putamente subnormales, porque es que no tiene estrategia ninguna. Tú cuéntame a mí cómo llegas a conseguir mejorar el arco eléctrico y luego haces esas gilipolleces, que parece que te lo dan regalado, o sea, sinceramente. Y aquí ya ves que hace otro, porque ya sabéis que esto, una que lo hace un tonto, luego hay 20 que lo hacen igual y lo siguen. Y aquí ya fue cuando se me empezó a liar, luego salió encima de la caja y tal. Ya ves que aquí me hace el respawn muy loco, porque claro, la gente está, no que crea, que dice, oye, este tío está dando bola así, lo voy a dar bola en ese sentido. Y me acerco, doy al pack-a-punch, doy una vuelta tal o lo que sea y cojo el arma, nada. La gente se cae al lado del pack-a-punch, oye, y cúbreme, y ya está. Y aquí ya ves que el tío este ni se entera, es de repente le viene un zombie por la espalda, ni se entera. O sea, ya aquí me lo estaba abriendo y digo, uy, ya hemos llegado a una ronda bastante alta, veo que estamos jugando ya, vamos, estamos jugando ya mal. Yo jugué mal esta partida, sinceramente, porque ya os digo que lo de los teletransportadores es una cosa que no me perdono, porque perdí mucha pasta, pero vamos, que tampoco es que jugara mal. Y nada, básicamente ya la empezaban a liar, ya veía que están como en plan nerviosos, como mejorando, haciendo cosas como en plan de, hemos llevado una ronda muy alta, ya te confías, y cuando te confías, pues pasa lo que pasa, ¿sabes? Es que yo creo que, si ya estamos una vez teniendo más precauciones en una ronda baja, cuanto más alto subas, más precauciones tienes que tomar. Pero nada, aquí la gente es al revés, es como en plan, estoy en la ronda 23, ya me tiro un superior porque tengo el titán, tengo un arco mejorado, tengo el escudo, tengo la movida esta de las cosas estas eléctricas que clavas al suelo tal, y ya se creen ahí la hostia, y luego pasa lo que pasa. Y nada, y aquí ya veis que fue otra vez de las que me libré. La verdad es que caí pocas veces, pero vamos, creo que aquí llevamos un caído, pero vamos, que podía haber caído perfectamente otras dos y tal. Tampoco me habría complicado mucho, porque mira, si me hubieran reanimado, simplemente comprarme titán, que ya veréis que muero con no sé cuántos mil puntos. O sea, que realmente tampoco me habría ocasionado mucho problema, ya digo, de cara si me reaniman. Si no me reaniman, pues sería un malito problema, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, y aquí no sé exactamente por qué no sale a la izquierda lo que es el tema de los marcadores y de los puntos y tal, pero vamos, esos problemas del modo cine de Call of Duty, que por cierto me estoy dando cuenta ahora. Pero bueno, de todas formas, esto ya sabes que se buguea mucho y es lo que hay. Es el modo cine que nos han dejado este año, pero bueno, no se lo puedo exigir más, porque ya os digo que la Play se peta, porque hay muchas veces que de cara a guardar los videoclips y tal, hay veces que te tardan en guardar, que parece que, vamos, yo no sé, ¿sabes?, que fuera de 20 gigas el videoclip y tal, y que va un poquito petado. Pero bueno, también hay que decir de cara al final que cuando la palmo hay un momento en el que no me deja ponerme en la cámara del otro jugador, y veréis que hay una parte como azul que estoy como fuera del mapa y tal, y toda la movida esta. Y eso es simplemente que cuando las palmas te sacan como fuera del mapa, en vez de enfocarte al jugador que está muerto, o yo que sé, o lo típico cuando mueres en un juego que te pone en una de las cámaras aleatoriamente de los jugadores muertos, pues aquí no, aquí llegan y si estás en el modo cine, de repente te ponen fuera del mapa. Y nada, aquí de repente me cogí lo que es el tema este de las cosas estas eléctricas, que la iba a probar, porque simplemente la había probado alguna vez, pero tampoco había visto así en plan que hacía en plan en una bola y tal, así, en plan con todos esos mismos palmas y demás, y tampoco lo pude comprobar exactamente bien en este gameplay. Pero yo creo que a una bola, más o menos en una ronda veintitantos como esta, más o menos yo creo que se la puede cargar, así más o menos. También hay que decir que disparé tal, porque ya estaba nervioso. Aquí ya veis que ahí, por ejemplo, el tío este, en plan dando vueltas ahí a la derecha, que se ponían en esa esquina disparando ahí en plan a la pared. Yo ya estaba viendo y digo, mira, me está molestando uno, me está molestando el otro, me está molestando el de no sé quién. O sea, yo estaba en plan así como cabreado. Luego de repente utiliza el teletransportador en mitad de la partida, que no comprendo para qué lo utiliza, porque en esa parte ya me diréis, no lo comprendo, o sea, sinceramente no lo comprendo, porque es que lo veo una gilipollez increíble. Ya aquí que ya veis que pruebo, digamos, las cosas estas eléctricas y me cargo a los de la bola, que está bastante bien, porque como digo, es una ronda 23, mata más que el arco, o sea que lo recomiendo. Ya sabéis que se va por una especie de carga y demás. No lo he probado nunca hasta el infinito, ¿sabes? Hasta el infinito me refiero, hasta vaciarlo del todo. No sé si lo tendrás que ir a recoger, o cuando se termine lo de las energías se rompe o algo, no sé cómo irá el rollo, pero vamos. Ya os digo que tampoco lo he utilizado demasiado, porque ya sabéis que a mí las cosas estas de ir de cara y demás no me termina de molar mucho, pero vamos, el arma va bien. Si te quieres arriesgar, pues mira, yo soy más de jugar en plan a distancias medianas, tampoco desde lejos ni de cerca, porque ya sabes que los zombies aquí te pueden pillar y te pueden machacar. Va a haber una aliada
que ya os la voy a comentando, que no sé exactamente a qué altura estará, pero vamos, básicamente va a aparecer aquí la caja, o va a haber un exactamente no me acuerdo, o va a haber una rebaja, van a venir a tirar de caja, y ahí, bueno, la vamos a palmar, pero vamos, como loco, porque me pones a dar vueltas, se ponen ahí en plan de flipado, de bueno, me quedo en todo el medio, no pasa nada, aquí ya veis que sale la caja, y de repente vienen todos, no creéis que se ponen a dar vueltas como las estoy dando yo, que es como se tienen que dar. O sea, ellos vienen a un espacio que no estaban dando vueltas, no tienen ni puta idea de cómo se da la vuelta, pero tampoco te creas que tienen algún interés. Oye, me va a pegar al culo de este jugador, voy a aprender cómo está dando las vueltas aquí y voy a llegar y voy a ver cómo puedo acceder a la caja dando vueltas como está dando él. Pues ellos no, ellos se ponen aquí a molestar, oye, y si la palmas tú es tu problema, porque luego pasa lo que pasa. Así que es que realmente es que se quiere lo guiri y es el ombligo del mundo. Yo es que os lo digo de verdad, que hay veces que es que me quedo flipado. Ya os digo que yo decido no reanimar a bastante gente. Y aquí ya veis que la palmo por el gilipollas este. Y esperar, que no me acuerdo si me reanimaba o no. Pero aquí ya veis que la cantidad de bichos que venían y demás. Y es que era para fliparlo. Aquí me reanima y sigue sin dar vueltas. ¿Sabes? Sigo en el otro sentido. Y aquí es que estaba viendo. Digo, mira, vamos a palmar todos como gilipollas. Porque aquí nos estamos cruzando, cada uno para un lado, el otro para el otro, nadie se mueve. Aquí, en plan, el del arco eléctrico, que yo no sé qué se crea. Aquí, al final decidí, mira, estoy viendo que voy a caer, encima no tengo titán. Cogí el del transportador y me piré. Yo os he dicho, este gameplay dura 40 minutos y básicamente fue lo que pasó, que cogí, me pillé el titán y básicamente yo ya estaba liando. O sea, esto es lo típico que, como digo, no comprendo. ¿Por qué la gente tiene que tirar de caja? Vamos, si lo comprendo. Esto por la típica estrategia. En vez de comprarte un arma de la pared, tira de caja. Mejor así un arma que de la caja. ¿Qué pasa? Que cuando tienes que comprar balas, no tienes ningún sitio para comprar balas. Porque claro, como el arma es de la caja, pues lo veo una gilipollez, se lo digo de verdad. Yo prefiero comprarme un arma de la pared de cara al... Se aguanta muchas rondas a comprar balas de la pared. En plan... ¿Sabes? Y puedas comprar, pero es que lo veo una gilipollez. Pero nada, aquí ya ves que tengo munición, así que dejaron de molestar. Pero vamos, yo estaba como en plan diciendo, a ver, la puta caja de los huevos, ¿sabes? Que encima se la fundieron, que es que yo lo digo y no lo comprendo, ¿sabes? Porque ahora mismo, aunque te toque, pongamos una metralla dólar ligera o cualquier historia de esta, es que estás sin mejorar, estás sin tal. O sea, es que a mí, os lo digo de verdad, yo hago cuentas y me compensa más pillar un arma de la pared que el otro, porque si lo piensas, vale. De repente coges un arma de esta, vale, mira, te toca mejorarla, te toca tal, o te funde la bala normal, y si luego te toca coger la primera mejora, y me imagino que hará la segunda mejora para que te den balas, y, o sea, digamos que te la fundes. Pongamos una estrategia que utilizaría yo si fuera un guiri de estos. Pues cogería el arma, me la fundo las balas normales, voy al pacapán, ojo, mejor una vez, te dan balas y mejoraría otra vez para tener la habilidad de aprovechar esas balas lo mejor posible. Pero es que ya te ha gastado 7500 más lo que te haya gastado en que te saca, en que te salga el arma que quieres de la caja. O sea, es que lo veo, os lo digo de verdad, una timada. Porque hoy día me parece una timada llegar a una pared y comprarte balas de un arma mejorada por 4500. O sea, imaginar esto, que sí o sí te vas a sacar, te vas a gastar mínimo, te vas a gastar 8350, que es prácticamente el doble que me estoy gastando yo. O sea, lo que ellos tienen un arma, pongamos, que tiene buena suerte y tiras una vez de caja, a mí no me acuerdo si de caja era exactamente 900, 950 o tal, pero vamos, pongamos que tiras una vez de caja y te sale el arma, está aún así, o sea, no te sale rentable, os lo digo de verdad, que así es como funcionan los guiris y eso es lo que hacen. Pero bueno, ya me voy a ir despidiendo el gameplay, os voy a dejar un minuto final sin comentar para que saquéis vuestras propias conclusiones, pero vamos, luego el tío ya veréis que se encierra, que se va a la parte de abajo, que no comprendo por qué, pero vamos, llega el tío, se encierra, yo la palmé aquí como un pringao, no lo voy a negar, pero bueno, era cuestión de tiempo que la palmara el de la derecha, me vinieron sus zombies, en vez de pensar yo, oye, ya van a venir los zombies de la derecha, da vueltas en semicírculo tal, pues yo llegué, seguí dando la vuelta como yo las estaba dando y al final pasó lo típico, te vienen los zombies de la derecha, te pillan y te matan, la ligué, sí, pues vamos a ver, aguanta más ronda. No sé, porque ya una vez que la palma lo quiere, ya sabes que se tienden a pirar y tal. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, ya sabes, el equipo favorito, si nos vemos en el siguiente vídeo. Yo os dejo con el final del gameplay.